Vamos a comenzar las presentaciones entonces, y para eso voy a dejar al señor Hugo Sosa, Santiago, actual presidente de la Comunidad Vecina de San Antonio de Arrancas, en Pasco, ¿no es cierto?, región Pasco del Perú, que nos va a presentar el caso de Arrancas en la lucha por la tierra y su futuro incierto. Instalan sus chozas, llevan sus carneros, en ese momento solamente tenían carneros, no habían, habían pocas llamas, no habían alpacas. Llevan su comida, llevan su familia, llevan sus vidas a la Pampa de Guayacanche, a 3 kilómetros al norte de Arrancas. Y no solamente van con mujeres, sino van con sus niños, sus esposas, todos. Repito, una población que no pasaba de 100 individuos. El 1 de mayo, al frente de la Hacienda Paria, por decir, la Hacienda Paria se ubica justamente aproximadamente a 1 kilómetro de Guayacanche. Aquí está Guayacanche, al frente está la Hacienda Paria. Allí, la Hacienda Paria, que en ese momento lo administraba la familia Lircar, se instala la Guardia Republicana. E indirectamente, los comuneros ranqueños reciben la primera notificación de retirarse. Eso fue un 1 de mayo. El 2 de mayo de 1960, más de 200 policías obligan a los comuneros a abandonar la zona y los comuneros obviamente se resisten. A las 9 de la mañana se inicia la refriega, fallecen Silveria Tufino, que es la que ustedes ven en la foto, herida, está siendo montada a un caballo para ser trasladada, pero fallece en el camino. Fallece Alfonso Rivera Rojas, que es el presidente comunal, y se le cuenta la historia, él estaba envuelto en la bandera del Perú, que ayer lo vieron limpiar, y lo matan también a él. Y de igual manera fallece Teófilo Guamán Travesaño, un comunero de eso. A las 4 de la tarde, los comuneros de Quimlacocha y Plohuanca, que son comunidades vecinas Arrancas, trabajadores mineros, y el alcalde provincial en ese tiempo, que era Genaro Ledesma Izquieta, que fue luego parlamentario, acuden al auxilio de los comuneros y se detiene la acción de fuerza. Es una refriega que empieza a 9 de la mañana y termina a las 4 de la tarde. Muchos heridos subieron, tienen secuelas hasta la actualidad. Hay sobrevivientes de la masacre que tienen problemas, son heridos, están lisiados, algunos han tratamientos, y a lo largo de la historia muchos han fallecido con su dolor, con su recuerdo de la masacre. Varios comuneros han tenido procesos judiciales que han durado más de 10, 20 años. Algunos fueron apresados, estuvieron en las cárceles, y otros marginados laboralmente. Cuentan nuestros abuelos de que cuando alguien quería encontrar trabajo en la empresa Cerro de Pasco Corporation, que estuvo hasta el año 76, simplemente le decían, ¿tú de dónde eres? De Arrancas. Para ti no hay trabajo. Y bueno, pues sabemos de un legado que nos ha forjado el carácter de comunero ranqueño. Lo ocurrido en Arrancas ha servido de motivación para que otras comunidades también hagan la reivindicación de sus tierras, como Yanahuanca, Uchumara, Cachinche, en la provincia de Ancarmín, Pasco, en 1963, donde ahí murieron 6 comuneros, y luego en Yanacanche y Yanamate también en Pasco. La acción de los ranqueños tuvo un impacto nacional, lo cual llevó a que sirviera como referente y justificación para la ley de la reforma agraria, pero sin embargo después estas tierras no pasan a las comunidades, sino pasan a las 6, a las cooperativas. Actualmente Arrancas tiene un futuro incierto. En el año 1976, luego que se va a la Cerro de Pasco Corporation, llega a la empresa Centromil Perú, quien amplía sus operaciones y pide Arrancas terrenos. Tal es así que en 1990 Centromil y la comunidad de Arrancas llegan a una negociación y la comunidad de Arrancas le entrega en cesión en uso 360 hectáreas para convertir una zona llamada Ocroyo en depósito de relaves mineros. El 28 de mayo del 99, la empresa Monca, que compra las propiedades de Centromil, también solicita más terreno. Y así es que en el año 2010, en noviembre, se hace una nueva negociación con la empresa Volcan y se le entrega en cesión en uso por 17 años 600 hectáreas, que actualmente ha convertido la zona en una relavera. Aparte de estas negociaciones, en el año 90 el proceso de negociación con la empresa minera, que se realiza sin intervención, es tomada como un ejemplo. La negociación entre la empresa minera
Centromín y la Comunidad de Barrancas es tomada como un referente de negociación porque no participa ningún tercero. Es una negociación directa entre la comunidad y la empresa. Y se logra en ese momento, en el año 90, hacer la transacción por 2,5 millones de dólares entre una comunidad campesina y una empresa minera. En el año 90, luego de la primera negociación con Centromín, Barrancas forma una primera empresa comunal, que es la empresa Ecocel Barrancas, que ahora presta servicios a la población de la región central y es una de las primeras en su género a nivel nacional, ¿no? Actualmente, la empresa Ecocel está consolidando como principal proveedor de servicios a la empresa Volcan y tiene también una serie de aspectos que benefician a la población. Ahí se ha incrementado la empleabilidad laboral en la comunidad de Barrancas, se ha disminuido el nivel de pobreza en Barrancas ostensiblemente y se han constituido pequeñas empresas al interior de la comunidad de Barrancas para mejorar la situación económica. Sin embargo, hay prejuicios. Barrancas en esos momentos en su población tiene un abandono del campo. La población ya no quiere dedicarse a la ganadería, sino se está dedicando a la actividad minera en su mayoría. Se ha disminuido ostensiblemente la calidad de los productos de los campos y la calidad de los ganados. Nos estamos quedando en Barrancas con pocos profesionales, porque los chicos que culminan la secundaria al no ingresar a la universidad se quedan como operadores de las empresas, se quedan como servidores de las minas, son trabajadores de la empresa comunal y no piensan en mejorar su situación. Se ha incrementado la población neonatal, aunque no nos crean, hay más niños en Barrancas ahora porque sus padres son jóvenes y ya tienen dinero fácil. Han aparecido lugares de dudosa reputación, como ustedes se imaginarán, por el incremento de la balavera, se ha contaminado el ambiente y también en algunos casos se generan los conflictos al interior de la comunidad. Yo quiero terminar con estas propuestas. Es necesario que la actividad productiva ganadera y pecuaria se desarrolle de manera planificada y coordinada con la actividad minera. Se requiere que el empresariado considere al campesino como elemento sustancial de desarrollo local, al igual que en sus recursos. Y es necesario la generación de actividades productivas alternas a la minería, propiciadas por la organización comunal y las mismas empresas mineras. Pues hay que propiciar la crianza de repente de animales menores, mejoramiento y conservación de pastos, incluso el turismo local, artesanal, etc. Es necesario el mejoramiento de las capacidades de las poblaciones rurales en todos los niveles para enfrentar las nuevas tendencias y enfrentarse a los cambios sociales y tecnológicos. A veces lo vemos al campesino como la última rueda del coche. Entonces nosotros pensamos que es necesario mejorar sus capacidades y es necesario realizar una protección sostenible de los recursos naturales. Esto es lo que les cuento muy brevemente de Barrancas y ojalá alguna vez nos puedan visitar. Muchas gracias. Intercalar las exposiciones entre los escasos conventos que nos están presentando las organizaciones sociales, los movimientos sociales, con las exposiciones de los estudios de investigación que han hecho los panelistas también que han venido invitados de diferentes partes de la región. Y en este momento justamente voy a dejarlos con Carla Rodas Arano, ¿no? Ella es magíster de la Flaxo y es boliviana y es miembro de la Asociación Departamental de Antropólogos de La Paz, Bolivia. Ella va a presentar la exposición Libres y Sin Fronteras, dos casos de luchas indígenas por el territorio en el Chaco y en el altiplano de Bolivia. Si no me equivoco, la tesis de licenciatura de Carla fue básicamente hacer a los aymaras, ¿no es cierto? ¿No? Y luego la tesis sobre los guaraníes, ¿no? Y lo que va a presentarnos ella es una comparación, ¿no?, de ambas perspectivas sobre el territorio, sus luchas indígenas. Y además, en esto en perspectiva también de nuevas normas que se han dado en Bolivia, ¿no?, que abren las posibilidades muy similares que los que vimos en el Perú y seguramente en muchos de los países de los que vienen ustedes, que han abierto las posibilidades de integrar, usar las reservas naturales, ¿no?, que estaban ya establecidas. Esas ambas visiones sobre el territorio, ¿no? Tenemos aquí el territorio libre de
territorio libre del lado del Chaco, ¿no?, por los guaraníes, y el territorio sin fronteras por el lado de los aymaras, ¿no? El territorio libre más que todo porque ellos consideran que un ser humano debe ser libre. Debe ser libre, y que tanto como un ser humano debe ser libre, el territorio tiene que ser libre, igual que el ser humano. Entonces aquí tenemos las alternativas a este nuevo extractivismo que tenemos, que se hace presente en Bolivia, ¿no? ¿Qué alternativas han propuesto ambas comunidades? No hace mucho, en el caso de los aymaras, en realidad hace como 5 a 8 años atrás, que los jóvenes han planteado la individualidad, y es algo muy extraño, porque es un territorio comunitario, que ha sido comunitario desde la precolonia, y el planteamiento de los jóvenes hacia la individualidad es producto del ingreso de proyectos de desarrollo sostenible en la región, ¿no? Todo este discurso del político dentro del gobierno, de que es mejor tener mayor producción, y el ingreso de esto, de estos proyectos de desarrollo para producir más camélidos, ha originado que la visión del territorio ya no sea sin fronteras, sino sea limitado y cercado, ¿no? Porque a las llamas, para que tenga mayor producción, las cercan. Antiguamente no las cercaban, sino les ponían colores en borlas de colores en las orejas para distinguir de quién era, qué llama era de quién, ¿no? Pero actualmente las cercan, y hay un cerco completo en Curaguara de Caracas. No es hace como hace, más o menos como hace un mes, que han vuelto a plantear el ser comunitarios, ¿no? Pero hasta donde yo estaba, planteaban la individualidad los jóvenes, porque veían más factible la individualidad ante los jóvenes que iban migrando hacia otros lugares, para que retornen y sea atractivo para ellos, ¿no? Ahora creo que han visto la posibilidad de ser una empresa comunitaria. Y bueno, yo tampoco... Me parece bien buena la idea, la verdad. En el caso de ya en el Chaco, ellos plantean esta visión comunitaria. Ellos han sido destrozados años y años, su organización, por ganaderos que han ingresado al lugar y casi los han tratado como esclavos, ¿no? Ellos han intentado recuperar sus tierras comprando las tierras, ¿no? Compraban las tierras, a diferencia de los aymaras, que los aymaras sí tenían propiedad. En el caso de Curaguara del Carmen sí tenían una propiedad desde la época colonial, ¿no? Ellos han tenido que comprar las tierras y han tomado esta organización aymara como ejemplo para que ellos vuelvan a unirse en lo que ahora es la APG, la Asamblea de Pueblos Guaraníes, ¿no? Esta Asamblea de Pueblos Guaraníes es un hito muy importante para ellos, y por eso siempre hablan de la libertad del ser humano y de la libertad del territorio, ¿no? Porque ellos han vivido esclavizados por muchos años dentro de estas haciendas, con los jesuitas, con reducciones y con ganaderos, ¿no? Parece que la más viable para que continúen manteniendo esta visión territorial, ¿no?, esta percepción sobre el territorio como un entorno vivo, como territorio vivo, que es lo que nos diferencia con este capitalismo, ¿no?, es continuar con las luchas sobre autonomía indígena originaria, ya que van a poder. Esta es una diapositiva que presentó un indígena guaraní, ¿no? Tal como él indica, es el ejercicio libre de la determinación de las naciones y los pueblos, ¿no? Les va a permitir ejercer libremente y mantener la percepción territorial que tienen, ¿no? Esa es la ventaja. Y eso lo vino haciendo la comunidad de Curaguara de Carangas durante muchos años, desde la precolonia, solamente que esta última época, ya por influencias del desarrollo sostenible o estos proyectos de desarrollo sostenible, ha cambiado un poco su visión, ¿no? Pero esta me parece la lógica... me parece la opción más viable, ¿no?, actualmente en Bolivia, para poder mantener esta idea de equilibrio con el entorno, algo que está en nuestra normativa,
pero como les indico, hay varias contradicciones que quizás muchos grupos indígenas las critican, ¿no? Bueno, eso sería todo y gracias por su atención. Presentarme y también saludarle por la invitación que he tenido, y al mismo momento también nosotros en la región Puno trabajamos con la Institución de Derechos Humanos muy estrictamente, y al final también tengo esta oportunidad para dirigirme a voz de todos los campesinos latinoamericanos, donde creo que los problemas son lo mismo, depende de las normas, capaz son distintas. Ante esa situación queremos contarles y también nuestra experiencia pequeña. Nosotros, en primer lugar, ayer se ha saludado mucho la reforma agraria de Velasco, pero sin embargo en la práctica no ocurrió así. Señor Velasco prácticamente ha hecho, más antes de los campesinos indígenas, tuvimos una fantasma, un miedo fuerte de los hacendados o terratenientes, que se dice. Estos terratenientes, las mejores tierras de los suyos, ahí los antiguos han estado despojando, luego de convertirse ellos como hacendados. Entonces, Velasco lo que ha hecho es esas tierras exapropiarse con la ley de reforma agraria. ¿Pero qué pasó? No museo. Devuelve nuestras tierras que ha sido despojada por los gamonales, sino el señor Velasco, mediante una ley, ha convertido el hacienda más pequeña y más grande. En este caso formó las empresas asociativas, cooperativas y EDES. Entonces esto no nos pareció, sino que en esas empresas ha incorporado solamente 3 o 4 comunidades, nada más. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos afuera sin tierra. Entonces, ¿qué ocurrió? Nosotros nos planteamos, bajo la iniciativa de la Confederación Campesina del Perú, proponía de prácticamente una nueva reforma agraria hacia las comunidades campesinas o pequeños productores. Y en sentido de nuestro departamento se ha creado, se ha fundado la Federación Departamental de Campesinos de Puno, en la cual planteamos la reestructuración de esas empresas a favor de las comunidades campesinas. Así fue. Entonces logramos en esa lucha conquistar, digamos, 2 decretos legislativos por gobierno, decreto legislativo 05, decreto legislativo 06. Es muy especial para Puno, para lo cual creamos las organizaciones, federaciones digitales y interdigitales, al mismo tiempo también Federación Departamental de Campesinos, la cual he tenido el gusto de dirigir el secretario general de la gloriosa Federación Departamental de Campesinos Puno, como es base de la Confederación Campesina del Perú. Lo que nosotros, la Estado, planteamos, recuperar nuestras tierras que estuvieron en manos de las empresas. Entonces, eso llamamos la reestructuración democrática, para lo cual nosotros, para hacer ese tipo de trabajo, la lucha, vía de toma de tierra, tanto quechuas aymaras, ¿qué hemos tenido que hacer? Primero hemos tenido que organizarnos y escuelas campesinas y autodefensa de masas y también asociación de mujeres departamentales, donde este conglomerado de instituciones generamos tomar las tierras, tanto en zona norte del departamento y zona sur, los aymaras, ¿no? Pues en esa orientación recuperamos, al recuperar logramos que nos adjudique tierra por vía reforma agraria a favor de las empresas comunales de cada uno de ellos que generar. En esa orientación nosotros mientras tanto generamos al Estado, digamos, una ley general de comunidades campesinas. Esa ley general de comunidades campesinas sirvió. Y esa general ley de comunidades campesinas es dos normas, esas normas que nos ampara para poder desarrollar más allá lo que debemos ser al futuro. Incluso la ley general de comunidades campesinas, el Estado no implementó 2, porque el Instituto Nacional de Desarrollo de Comunidades Campesinas, el INDEC, debió implementar, el Estado no lo tomó, y también el fondo, como debía ser la comunidad campesina, es el FONDEC, tampoco hasta el momento. Y poco nos está dejando el Estado, ese sector. Ahora, la recuperación de tierra, nosotros tenemos 2 tipos de tierras, algunas comunidades campesinas. Primero, las tierras originarias que hemos tenido por siempre de nuestros ancestros, en esa ley hemos logrado titularlas. Entonces está escrito en los públicos como propiedad privada, como propiedad comunal.
y los usuarios son los comuneros calificados debidamente para acuerdo su reglamento y su estatuto interno. Y la otra tierra que tenemos, tierras adjudicadas por vía reestructuración, vía reforma agraria, donde tenemos algunos muy cerca de las comunidades originales, algunos muy poquito distantes. Entonces, lo que tenemos problema ahorita es las tierras adjudicadas a una distancia de unos 50, 60 kilómetros de donde origen. Y en esos lugares sí tenemos recursos mineros. Entonces, estas tierras han prácticamente sido ahorita denunciadas y tituladas por los, digamos, mineros artesanales, más que todo. Ahora, ¿qué estamos haciendo ahorita para poder sostener nuestros terrenos? Lo estamos haciendo porque nosotros estamos muy emocionados con la ley de consulta previa, pero en la práctica no se está aplicando como tal. Pero para el Estado, para pelear con los concesionarios, ahorita estamos capacitándonos y también estamos reformando nuestro estatuto de la comunidad campesina debidamente, porque incorporando la ley de consulta previa y otros reglamentos, porque de esta manera nosotros ya legalmente enfrentarnos cuando aparezcan los concesionarios. Ahora, nuestro departamento atraviesa ahorita dos, uno es de muchos mineros en nuestros territorios, y el otro es la petrolera, que atraviesa una provincia a otra provincia. Entonces, nosotros, provincia de Huancanita, en ese cruce estamos afectados, y concretamente el lote 105. Entonces, justamente ahora, otro fenómeno último que está apareciendo es los aymaras de Moho, los aymaras de sur de Puno, en este caso contra Mina Santa Ana y contra Dinuncio y Estribulio Lago, prácticamente contra Dinuncio es medio ahorita los aymaras, la que estamos levantándolos en su mayor parte. Y los quechuas todavía no lo están haciendo, más bien los quechuas están luchando sobre minerías afectadas por residuos sólidos de la mina, en este caso digamos provincia Sangal, Carabaya hasta Ciudad Puyán, que es ahorita la lucha por la descontaminación. No vamos a ser liberados, porque siempre encima nosotros vendrá, digamos, nosotros decimos que aymara, el famoso condenado de presas, ¿no? Vendrá, esas condenas tenemos que despojarnos con esas cabineras. Al finalmente quiero agradecerla a este evento, espero que acá le encuentro campesinos de otros países, igualmente los intelectuales, propongamos una nueva iniciativa para todos nosotros. Y muchísimas gracias por la escucha. Bueno, muy buenos días. Agradecer a cada uno de los organizadores del evento, Universidad de México y la Universidad San Marcos, por tener la oportunidad de estar hoy acá. Yo hice un pequeño cambio en el título. Es el lugar del canto y la oralidad como reafirmación de la vida y su reexistencia en los Andes cajamarquinos. Entonces, lo que quiero hacer es como presentar, compartir más bien con ustedes algunos sentires y pensares en el contexto de la lucha por la defensa del agua y la vida en los Andes cajamarquinos. A partir de un acercamiento que yo realicé durante el año 2014, como parte de la investigación doctoral, no soy antropóloga, soy psicóloga social. Y esta investigación que yo hago es mucho más amplia, realmente ese es uno de los aspectos centrales. Bajo una propuesta metodológica que retoma algunos principios de la investigación acción participativa, pero principalmente es una investigación en vínculo con cada uno de los campesinos y campesinas con quienes tuve contacto en la región de Cajamarca, al norte del Perú. Entonces, yo intento aproximarme al cuestionamiento sobre cómo emergen diversos modos, sentidos y significados de diversas prácticas de la resistencia indígena y campesina frente a la imposición de megaproyectos minero-energéticos como son Conga y Chadín 2, que implican el despojo de los territorios, la extracción y mercantilización de la naturaleza a través de sus riquezas naturales y fuentes hídricas, pues, que son de suma importancia sociocultural, económica, espiritual, etc., para la supervivencia y la pervivencia de los pueblos originarios, comunidades y rondas campesinas.
Este caso pues ayer fue expuesto por el compañero Milton Sánchez, ya digamos que en cuanto a datos y este tipo de cosas, pero yo en realidad me voy a concentrar mucho más en el lugar que ocupa la oralidad propia, pues de sabidurías, espiritualidades, sentires, campesinos, andinos, manifiestas en una pluralidad de voces y expresiones en la dimensión artística cultural. Una pequeña introducción. La lucha por la defensa del agua y la vida en los Andes cajamarquinos ha sido tejida en medio de permanentes ataques, tensiones, disputas, quiebres y fisuras, en una inherente relación con estructuras de poder y dominación ejercidas, bueno, en este caso por transnacionales minero-energéticas, llámese Yanaconcha y Odebrecht, en complicidad con el actual gobierno nacional mediante lo que yo llamo una resistencia criminal que se niega a aceptar la existencia del otro colectivo diferente y poseedor de una cultura ancestral y campesina andina. Esta cultura les ha permitido criar, crear, producir y reproducir tanto su vida material como espiritual durante siglos a partir de sus propias interpretaciones, sentidos y significados colectivos, por lo que sus formas de entender, sentir, pensar, ser, estar y hacer han garantizado posibilidades y alternativas de vida que se distancian sustancialmente a las que propone el actual modelo extractivista. Bueno, a continuación yo quisiera presentar una selección de cantos, compartir con ustedes. El primer grupo hace parte de un grupo de mujeres en el Centro Poblado del Tampo que rescata como todo este valor y la importancia que tiene el valor de las mujeres en la lucha, ¿no? Son mujeres que lo han vivido y lo han sentido cotidianamente. A las plantitas, por ejemplo el maíz, el playo, y también a las diferentes, también a la organización de Ronderos también. La canción es Tipla y Naval. Sin agua no hay maíz, sin agua no hay maíz, no hay chicha ni carnaval, no hay chicha ni carnaval. Así dicen los tambeños, así dicen los tambeños, y no lucha morirá, y no lucha morirá. Sin agua no hay maíz, sin agua no hay maíz, no hay chicha ni carnaval. Campesinos y obreros, campesinos y obreros, empleados y estudiantes, empleados y estudiantes. Tanto lucho, mucho, todos juntos lucharé por nuestro querido ambiente, por nuestro querido ambiente. Nuestra lucha necesita, el valor de la mujer, el valor de la mujer. Juntos hombres y mujeres, juntos hombres y mujeres, nadie los puede vencer, nadie los puede vencer. Vamos niños y ancianos, vamos niños y ancianos. Voy a tocar aquí para presentarles otra. No quisiera decir que estamos sufriendo ahora toda la contaminación, que se quiebre el agua, estamos con hombres y mujeres. Quisiera decir, somos perros, en una canción. Hay mineros asesinos, hay mineros asesinos, mataron a los campesinos, mataron a los campesinos. Hay mujeres tan valientes, no mataron los mineros. Hay mujeres tan valientes, no mataron los mineros.
desde el campo han salido a iniciar mis cotas. Desde el campo han salido a iniciar mis cotas, pensando que los mineros me roban entre lagunas. No quiero que los mineros, la serpiente que se arrastra, pero muerda a los mineros. Yo quiero que a los mineros, mis carabayes que hay que persigue la chata, que lo persigue los animales, pero muerda a los mineros. El chanzo que lo pica la pata, quiere que lo muerda también a los mineros. Los zancudos que le muerde, que lo muerda a los mineros. Eso quiere, señorita, porque me roban a los mineros. Nuestras lagunas nos roban, lo que necesito en este puesto. A necesito yo lo veo, a mis mujeres que lo fortalezca de nuevo. A necesito yo lo veo, que lo apoye a mis mujeres, con su machete y su palo, que lo persigan a mis mujeres. Bueno, el primero de los cantos es de María Yarrotal, ella pertenece al Comité de las Rondas al Comité Femenino de las Rondas Campesinas. La segunda persona es doña Eufemia Guevara, presidenta también del Comité Femenino de las Rondas Campesinas. Y el tercero corresponde a una copla de doña Etelvina Eugenia Escobar. Ella es una persona mayor, fue como una de las fundadoras del movimiento, pues, como de mujeres aquí en este lugar. El centro poblado del Tambo pertenece a la provincia de Hualgayón, muy cerca del distrito de Mambamarca. La segunda selección que quiero compartir con ustedes está dedicada, pues, a una de las mujeres más dignas y valientes que yo haya conocido en el Perú, creo que en América Latina. Su nombre es Máxima Acuña Atalaya, de la familia Chaupe. Seguramente ustedes, muchos de ustedes ya la conocen, la han escuchado. Ella no sabe leer y escribir, pero a través de sus cantos no solamente nos cuenta quién es, qué le ha pasado y qué es lo que busca con su lucha, sino que además tiene la capacidad de transmitir su dolor, su indignación e injusticia cometida hacia ella y su familia, que en realidad no es otra que la realidad de miles de familias en Perú. La vida y la lucha de Máxima es sin duda un legado para la memoria colectiva de las luchas antiextractivas, ¿no? Tanto de Avia Yala, tanto del Perú como de Avia Yala, cuya responsabilidad ética y política, y yo diría que también una obligación histórica, es visibilizar y revitalizar una y otra vez. Una y otra vez. Porque ella representa un ícono femenino de la resistencia, y es un ejemplo a seguir en los procesos de lucha por la defensa del agua, la vida y los territorios en cualquier lugar del planeta.
Tenemos
tenemos que ser como el cóndor, con su piquito de acero. Nosotros no tenemos miedo ni a la bala ni al aguacero. Ellas dicen, nosotros ya nos curamos el miedo. Yo les pregunto, ¿cómo es eso de curarse el miedo? ¿Cómo se cura el miedo? Entonces una de ellas me dice, nosotras lo miramos a los ojos. Nosotros le miramos a los ojos a la Dinoes y le decimos que esos territorios son nuestros, que nos pertenecen. Esto me recordó mucho al cuento de uno de los cuentos del viejo Antonio en sus marcos, el que tiene que ver con el león, donde el viejo Antonio le decía al subcomandante Marcos que la única forma de vencer el miedo era mirándole a los ojos, de frente, ¿no? Entonces, pues ya con esto quiero terminar. Muchísimas gracias y qué pena por pasar. Me he hecho mi maestría porque ellos han sabido, a pesar de las transformaciones que ha habido en el contexto, han sabido mantener su percepción del territorio, su percepción sobre el entorno, a pesar de todo lo que haya pasado ahí, ¿no? Y me parece, por eso un poco me molestaba el hecho de que traten de cambiar su visión, ¿no? De hace como 8 años atrás, ¿no? Es algo que hay que analizar mucho y hay que hablar mucho de esto, y creo que no tenemos mucho tiempo para hablar de eso, pero para mí es un punto también de reflexión para todos nosotros, para todos ustedes, ¿no? ¿Cómo hacer para lograr un equilibrio entre lo que es mantener el entorno, la percepción de las comunidades indígenas con esta idea de desarrollo y extractivismo para ganar al primer mundo, ¿no? Hay que ver eso. Ahora, tengo otra pregunta. A buscar autonomía de las comunidades, ¿quieren ser independientes al buscar la autonomía? Sí, quieren ser independientes. ¿Quieren buscar su autogobierno? ¿Por qué ha habido estas contradicciones, como yo les digo? Si bien el gobierno de ahora ha surgido por movimiento, con apoyo de organizaciones indígenas, ¿no? Existen a veces ciertas contradicciones. En el caso de los guaraníes, por ejemplo, en el Chaco, explotan bastante petróleo por allá, y lo único que han conseguido es que los contraten como cargadores de material, digamos. No han logrado más, y es una población bastante pobre. Es una población que no tiene agua, tiene que abrir pozos, tiene que hacer acuerdos con los ganaderos para abrir pozos, los ganaderos que generalmente los endeudan, ¿no? Parte de la comunidad, teniendo en cuenta que la contaminación genera por los medios informales, incluso de la tecnología, que juega un rol importante. Pues nosotros, sin seguir los planes, primero la comunidad campesina se constituiría una empresa comunal, que esto hace un recurso natural de la comunidad. Luego nosotros, teniendo nuestras normas internas, la que puede regir, como algunas comunidades tenemos, la gente ahí trabaja de manera rotativa y responsable. Y sabemos que la minería ahorita pues no es otra comunidad labora, sino que es un grupo, unas personas que van a trabajar. Pero ahorita cuando usan tecnología alta, ¿qué significa? En poco tiempo ya lo están temperando todo lo que es existente minería. Y nosotros siempre decimos las cosas deben ser equilibradas y sostenibles a largo tiempo, porque es lo que nos puede determinar, digamos, si beneficia a toda la comunidad en general. Ahora, respecto a la contaminación, yo creo que jugaría para nosotros el papel importante es la esa autonomía de las comunidades campesinas, porque nosotros rigen otra norma interna, porque hoy día el control de contaminación parte del Estado o funcionarios, siempre decimos, se vende ante el mejor postor, entonces es un peligro. Yo creo que ese control, creo que de 10, no creo que pasen de uno será honesto, pero siempre es amante de la plata, y se vende y no hay una fiscalización real. Entonces, en ese entender, ahora, nosotros cuando hablamos de minería responsable, sería, digamos, ya, por ejemplo, la minería es, no estaba negada, nosotros sí podemos extraer, pero ya no dejar como ahorita lo dejan los mineros,
los relaves sueltan como si nosotros por lo menos tener control como lo que existía menos antes a las verdades antiguamente. En su época ellos explotaban para tener economía permanente, pero sin embargo hoy se está notándose con maquinaria pesada, definitivamente en un momento saca todo y al final el territorio comunal la deja para inusable para el futuro. Entonces eso nosotros queremos conservar. Por ejemplo, las comunidades campesinas, antes de nosotros esta palabrita que está apareciendo hoy día en Aymaras, Sumajacaya, y sin embargo es vivir, nosotros con vivir significamos, nosotros nunca votamos anteriormente en nuestros territorios, comunidades campesinas, había profundo respeto a nuestra Pachamama, nuestros medio ambiente y todo eso es la que queremos mantener y sostener, porque para nosotros esta minería incluso ya trae violencias. También trae, digamos, explotación de menor de edad y también trae cantidad de consumo de bebidas alcohólicas. Eso es, práctica a la larga, se está formando una sociedad, digamos, medio violento, medio agresivo por el poder económico, dinero que tiene. Entonces, eso es contraproducente contra pueblos originarios, porque nosotros la que queremos es, incluso, queremos poner ahorita en situación, nosotros vivimos de Juliaca a Rinconá, que es una zona minera, pero los mineros definitivamente no los interesa cuidar el medio ambiente, sino que interesa sacar más dinero e invertir en otros sitios, pero al final la contaminación es feroz. Entonces lo que queremos nosotros para vivir, eso es prácticamente sea ellos conscientes y tener un territorio realmente limpio y sano. De esta manera nosotros los campesinos, los originarios, siempre hemos pasado más de 100 años, ¿no? Y lo que ahorita la juventud tendría que ser, no llegarán mucho, llegarán 70 años. Entonces, eso es autoeducación, autoconsumo en todas nuestras variedades hemos tenido. Entonces, lo que queremos es ir a eso, ¿no es cierto? Eso es lo que más puedo explicar, pero siempre y cuando control minería sea autonomía por nosotros. Muchas gracias, don Benito. Dejo incluso la palabra también a Yamile Albina. Tiene una gran cantidad de preguntas, ha generado mucha inquietud de la entrada que ha tenido ella, así que para eso es la palabra. Ya, tengo como 10 preguntas, voy a tratar así de recoger o de contestar las que alcance. ¿Ya? Bueno, son los cantos y poemas principalmente ejercidos por las mujeres mayores. Principalmente estos cantos los encontré en las mujeres, pero también hay hombres que cantan, ¿no? Es el caso de muy reconocido de Daniel Gil. Hay mujeres más jóvenes, como por ejemplo Giovanni Cimendín. Hay casos de grupos, como por ejemplo Team Cali, que es uno de los más reconocidos en la región, que incluso por acá me mencionaban que se me olvidó colocar su música porque la canción Agua sí, Oro no es casi como un himno de la resistencia en Cajamarca. En realidad no lo puse porque le di un poco de prioridad pues al canto de las mujeres, pero allí está presente, ¿no? Me preguntan también que desde mi experiencia, que si en Cajamarca existen expresiones anteriores a lo ocurrido hace algunos años. Yo en realidad tengo una compilación más o menos como de 80 diversas expresiones orales, poemas, cantos, coplas, etc. alusivos a lo que tiene que ver con la lucha y la defensa del agua y el territorio con relación al coca, ¿sí? Anteriores, por supuesto, que, o sea, el canto hace parte de la vida de los campesinas y campesinos en Cajamarca. Entonces se le canta no solamente a la lucha, se le canta a cosas cotidianas, ¿no? A la existencia, a la chacra, al cultivo, a cosas que han sucedido anteriormente. Pero yo en realidad me concentré en aquellas que tienen que ver con la defensa pues, del agua y la vida, ¿no? No sé si respondo la pregunta. Dice, las mujeres o en general los pobladores de Cajamarca al hacer sus reclamos son escuchados. Yo creo que acá la pregunta sería ¿por quién son escuchados? ¿Quién escucha los reclamos, las demandas que hacen los cajamarquinos? Eso depende, ¿sí? Por ejemplo, hay un apoyo internacional importante que evidentemente ha escuchado lo que allí está pasando. Los mismos compañeros, la mina escucha,
pues evidentemente no le interesa, ¿no? No le conviene, no quiere. ¿El gobierno escucha? Pues ustedes podrán decir. Hay entidades, por ejemplo, como Grufides, que escuchan. Y no solamente escuchan, sino que están dispuestos a jugársela por un caso como el de Máxima Acuña, que también a través de la presión internacional, pues legalmente ha ganado su juicio, ¿no? Así la mina no lo quiere aceptar. La Corte Interamericana se supone que ha emitido algunas medidas cautelares para proteger a más de 40 dirigentes en la zona. Pero el gobierno escucha, ¿qué hace con esas medidas cautelares, ¿no? Entonces creo que la pregunta es ¿quién escucha? Y a través de la presión ¿de qué es que se puede llegar a hacer o de quiénes se puede llegar a ser escuchados, ¿no? En la región. Otra pregunta que me hacen es ¿cómo fue la convivencia con los campesinos, campesinas cajamarquinas? Es decir, la confianza que se ganó con ellos, interactúan, teniendo en cuenta que soy extranjera. Pues es que yo más que ser extranjera soy latina. Yo vengo de Colombia, vengo de México y los países de donde yo vengo comparten realidades muy similares, ¿no? De, pues en cuanto a extractivismo y violencia se refiere, ¿no? Incluso es más aguda en otras regiones de donde yo pertenezco. Entonces, un poco como pararse desde la realidad que uno comparte con el otro, ¿no? Porque es que la lucha no es de ellos, la lucha es de todos, ¿no? Esto es de todos, ha sido larga y va para largo, ¿no? Es por los que aún estamos y por los que vendrán, ¿sí? Y eso creo que se tiene una mayor claridad. Como les mencionaba anteriormente, la metodología como tal es el vínculo. O sea, yo no consigo hacer una investigación o más bien sumarse o acompañar algo si no es un vínculo. O sea, si no generas un vínculo con el otro, ¿cómo puedes? ¿Cómo puedes? O sea, aquí no estamos hablando de muebles ni de cosas. Estamos hablando de seres humanos, como yo, como todos. Entonces, es una investigación en absoluto vínculo. ¿Sí? No puede ser de otra forma. Yo no lo consigo de otra forma. ¿Qué más? Que si cantan en castellano, que si los cantos son colectivos, que le hizo acordar algunos cantos de otros lugares. Los cantos son principalmente en castellano, sí, aunque pues obviamente tiene algunas particularidades, expresiones como tal de, pues, de la región. Son colectivos, claro que sí, porque recogen una lucha colectiva, recogen un sentir, un pensar colectivo. En esta medida yo considero que los cantos son colectivos, ¿no? ¿Cómo se puede articular a otros movimientos desde la emergencia de diversas voces? Pregunta por acá. Yo creo que ahí hay un papel fundamental, por ejemplo, de los medios de comunicación alternativa, de los medios libres, de investigadores que vamos a la región, de realizadores audiovisuales, como por ejemplo el compañero del que presenté el canto de Máxima Acuña, que de alguna manera se encarga también como de recoger y visibilizar, pero también de llevar a otros lugares. Una de las preguntas que yo siempre les hacía al final, como suelo hacer al final, es ¿cuál sería el mensaje que daría para los hermanos y hermanas de otros países como Colombia, México, Ecuador, Chile, etcétera, que también están luchando por la defensa del agua y la vida? Este mensaje yo los estoy transcribiendo y los estoy llevando a otros lugares. Yo trabajo otro caso en Ecuador y en Colombia. Entonces allí llevo sus mensajes y recojo mensajes de allá. Entonces la idea es poder como facilitar un mínimo intercambio, ¿no? Pues esto es mucho más complejo. A ver, otra pregunta. ¿Qué tanto está ligado a la minería? Esta no la entendí realmente bien, no sé la persona que lo hizo. ¿Qué tanto está la minería ligado a la reafirmación de la reexistencia en el poblado cajamarquino? Es la única forma. No sé si se refiere a la reafirmación con la minería o no sé si alguien, si quien la hizo me pudiera ampliar a qué se refiere. ¿No está? Bueno, a ver cómo le entiendo yo. O sea, obviamente la minería, la presencia de la minería en Cajamarca ha sido uno de los hechos históricos más abruptos que han ocurrido allí. Y pues obviamente se ha permeado y se ha filtrado
de diversas formas y en diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito político, social.